Welcome back. Hello. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. Okay, we are ready to start now. Let us see how many people do we have. We have 12. Okay, and Lizeth, be careful, be careful. Manténgase conectada. How is the weather in your area? It's not raining? ¿Cómo está el clima por su área? Rain. Okay. In San Marcos, it's raining. It is raining? Yes. Okay. Mauricio is there. Mauricio, Mauricio, Cruz, Elizabeth, Juan Pablo, Ana Lizeth, Dinora, Juan Pablo. Ah, Juan Pablo tiene dos dispositivos. Yes, teacher. Ah, okay. Because in my computer, I'm having problem with the microphone. Ah, okay. Para que no le haga feedback, trate de bajarle el volumen en uno de ellos. Yes, don't. Solo deje uno con volumen alto, por favor. Okay, teacher. Thank you. Okay, this is class number 9. Okay, I got 12. Bueno, tenemos 12. Okay, today we are going to make a kind of review, and we are going also to continue with the same topic. We are going to talk about daily routine. Vamos a continuar hablando de la rutina diaria. Y vamos a afinar algunos datos que necesitamos afinar. Espero hayan terminado el ejercicio que les envié en la página. Okay, this is the topic for today, vocabulary practice, daily routines. This is class
number 9. Esta es la clase número 9. And we are going to start with the reading. Vamos a iniciar con una lectura. Tranquilos, que lo que quiero es que nos llenemos de vocabulario. Okay, I'm going to give you like 3 minutes. Le voy a dar 3 minutos para que traten de leer, de entender. Luego vamos a leer, vamos a repetir para que se familiaricen con algunas palabras. Algunas posiblemente sean nuevas, otras tal vez no. Okay, I'm going to give you 3 minutes. 3 minutos. Y luego comenzamos, yo se las leo. Hacemos preguntas para clarificar algunas que no se comprendan. Y ahí, así nos vamos. 3 minutos a partir de ahora. Okay. I'm going to let you finish. Okay, I'm going to read it for you. Bien, se los voy a leer, tranquilos. Okay, voy leyendo despacio. Leslie is an easel teacher. Valga la aclaración que quizás de una vez voy a hacer del significado de easel. Se llama, esto es un acrónimo que significa English to speaker of other language.
Es decir, ella es una maestra de inglés para personas que hablan otros idiomas, como español, francés, italiano. Okay, entonces dice Leslie is an ESL teacher at Hepney College in London. On weekdays, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower, and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed, and then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30, and she starts work at 9 o'clock. At about 1:30, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruit in her office. She finishes her work at 5 o'clock and picks up her daughter from her after school class. She usually has dinner at about 7 o'clock, and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television, or sometime she listen to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed at about 11:30. Then she reads her book for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Okay, before we continue, I would like to hear from you if you have any questions, si tienen alguna pregunta antes de continuar haciendo las demás actividades, es el momento para poder aclararles algo que no comprendan. Como ya dije al inicio, dice Leslie is an ESL teacher, es una maestra que enseña inglés a personas que no hablan inglés, donde en un college en London que se llama Hepney. Los días de semana ella se levanta a las 7 en punto, toma una ducha y después desayuna con su esposo y su hija. Después del desayuno, ella se cepilla sus dientes, se viste y lleva a su hija a la escuela. Ella se va para el college en bicicleta a las 8:30 y comienza a trabajar a las 9. Okay. Any question? Aló. Lo siento, no, lo siento muy callados, no sé. Teacher. Hola. Hello. Ay, disculpe mi ignorancia. Okay. No sé si usted lo dijo, no le escuché bien. Husband, así es. ¿Qué es? Husband. Husband. Esta palabra es esposo. Esposo en daughter, daughter. Daughter. Daughter, daughter. La hija. Esposo y hija. Sí. Okay, okay, teacher. Thank okay. you. Okay, okay, you're welcome. ¿Alguien más? La pronunciación, teacher, de hija es Darren. Daughter, 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 daughter. 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 Ok, es algo así, daughter. Ok. Disculpe, teacher, la pronunciación de bicicleta. Bicycle. Bicycle, ok, gracias. Bicycle.
¿Qué pasó con los demás? Teacher, donde dice abajo, teacher Ray cooks for a one farmer, no sé cómo, ahí como dice. ¿En qué línea? De la última, donde dice, she music, she swine, ajá, de aquí, teacher Ray. Está hablando de la última, aquí donde tengo el cursor. Ah, sí. ¿Qué palabra de estas? La última, dice midnight. 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 Sí, midnight. La medianoche. Okay. Ok, tranquilo, les he presentado esta lectura. Una consultita, teacher. Ok, tell me. Sí, pues nada más lo que estamos acostumbrados quizás, ¿verdad? Es a ver de repente comas en los párrafos, pero aquí más que todo estoy viendo solo puntos a donde termina quizás una actividad y está explicando la otra actividad. No sé si no es usual el uso de las comas. Sí son usuales, pero acuérdese que en este caso estamos hablando de la rutina que lleva una persona. Entonces, vamos cambiando de actividades, por eso es que se usa más el punto. Y en cambio la coma la usamos para una sucesión de cosas, que son casi del mismo rango, ¿no? Sí, ok, gracias. Ok, centrémonos en el primer párrafo para que no nos confundamos. Centrémonos en el primer párrafo. Se lo voy a leer una vez más. Dice, Leslie is an ESL teacher at Hemne College in London. On Wednesday, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed, and then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30, and she starts work at 9 o'clock. Okay. Any question related with this paragraph? ¿Alguna pregunta de algo? Por favor, necesito ayudarles. Pero me tienen que indicar en qué parte yo tengo que ayudarles. Ahora, ¿por qué estoy presentando una lectura? Porque ya el día de ayer estuvimos viendo algún vocabulario relacionado a la rutina diaria. Por ejemplo, vimos que get up, les expliqué que por qué lleva ese, ¿sí? Estuvimos viendo shower, vimos breakfast, bueno, la mayoría de palabras que tenemos ahí, pero aquí ya están incrustadas en un párrafo. ¿Alguien, don Germán, me quería decir algo, me parece? Sí, solamente la pronunciación de después que dice que es profesora a Hackney College. College, no, la anterior. Es Hackney. Hackney. Hackney College in London. Hackney College in London. Ok, gracias. Ok. ¿Quién más? Ok, la voy a leer una vez más. Dice, Leslie is an ESL teacher in Hackney College in London. On which days she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed.
And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. Ok, necesito un voluntario que quiera leer, que quiera aprender junto a todos los de la clase. ¿Aló? Mi teacher. Mi teacher. Bueno, ¿quién dijo mi primero? Juan Pablo. Ok, pero antes hagamos algo. Hagan una captura de la lectura. ¿La tiene? ¿O no la tiene? Yes, teacher. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir. Permítanme, voy a pasar la lista. En lo que estoy pasando la lista, usted puede estar leyendo. O si encuentra alguna palabra que sea difícil, que no entienda el significado, con gusto. Pero necesito que me diga, ayúdeme en esta parte. Ahora sé que no es fácil ver un vocabulario en forma aislada y a verlo en dentro de un párrafo, ¿no? Eso es entendible. Pero es lo que quiero que manejemos, que trabajemos en ello. Permítame un segundo, ya la tengo. Alexander Vladimir Peña, ¿se encuentra? Alexander. No. Ana Elizabeth Sánchez. Ana Elizabeth. Present, teacher. Okay, thank you. Ana Lizeth Pérez. Ana Lizeth Pérez. Pérez Colindres. No está. Ana María Martínez. Ani Damali. Present, teacher. Okay. Brian Ernesto. Brian. Escribió en el grupo que está trabajando aún. Ah, está trabajando, sí. De preferencia, cuando sea posible, traten de, si están así, traten de estar conectados y responder al momento que se les llame. Eso significa que están activos. Cindy Elizabeth. Present. Ok. Cruz Ángel. Present. Dinora. Dinora. Present. Ahí está Dinora. Present. Elmer Joao. Present. Fátima El Carmen. Germán de Jesús. Present, teacher. Irma Guadalupe. Present, teacher. Jonathan Ernesto. Present, teacher. Ok. Juan José. Present, teacher. Ahí está don Juan José, ahí está. Juan Pablo. Present, teacher. Mario Roberto. Don Mario no se presenta. Mauricio Alfredo. Present, teacher. Raúl Alfredo Galicia.
Él ya no se ha presentado. Silvia Patricia. Ok. Fátima del Carmen Marroquín. Fátima. Cristian Dennis. Francisco Mercado Anderson. Melissa Elizabeth. No, Melissa. Bueno, tenemos. Elizabeth Sánchez. No, Elizabeth, ya la llamé, Elizabeth. Ana Elizabeth Sánchez ya está. Alexander Vladimir, si no, no lo encontré. Disculpe, creo que ahorita está en la universidad y como que iba a tener examen. Ah, es cierto, me dijo que iba a tener un examen, sí. Muy cierto. Me dijo que se conectaría de las 9 en adelante. Gracias, don Germán, por la... por el recordatorio. Okay. Okay, let us start reading. Pero necesito que lean, porque hay algunos que ya los identifiqué, que no les gusta leer, les da pena. Y estamos para aprender. Por eso les he venido diciendo. Yo siempre voy tratando de cambiarles, si ustedes se han dado cuenta, yo les voy cambiando la estrategia. Por si a uno no le gustó la que hicimos un día, pues la siguiente sí. Y así voy buscándoles, adaptándolos a los diferentes tipos de aprendizaje de cada uno. Así es que en forma voluntaria me gustaría que alguien me lea el párrafo que tenemos, el primero, donde dice 9 o'clock. ¿Quién se atreve? Me, teacher. Okay. Go ahead, sir. Okay. Leslie is an ESOL teacher at Hackney College in London. On weekday, she always get up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and get dresses, and she takes her daughter to high school. She goes to college by bicycle at 8:30, and she starts work at 9 o'clock. Okay. Okay. Thank you. Siguiente, hagámoslo rapidito, por favor, para que avancemos y puedan participar todos. Mi teacher. Ah, sí, así me va. Okay, mi teacher. Ok. Juan Pablo, se espera un momentito. About... Can you hear me? Yes. Sí, Juan Pablo, después de la compañera, por favor. Ok, sí, no problem. Ok, adelante. At about 1:30, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruit in their office. She finishes work at 5 o'clock and picks up her daughter from their after school club. She usually has dinner at about 7 o'clock and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches TV. Television, or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed at about 11:30. Then she reads her book for about ¿cómo se pronuncia esto? Half. Half. Half an hour.
half an hour. She goes to sleep at midnight. She goes to sleep at midnight. Okay, nice, Silvia. Okay, thank you, somebody. Okay, Juan Pablo, comience, por favor, from the beginning. Leslie is a native teacher. Great teacher. Leslie is an ESOL teacher at Hackney College in London. On weekdays, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast. Breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed. And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30, and she starts work at 9 o'clock. Okay, thank you. Thank you. Okay, can Masi, so only in this world, get dressed. Get dressed. Okay, teacher, thank you. Okay, siguiente, por favor. If you wanted me, choose one, teacher. Excuse me? If you want, let me choose. Ah, you want to choose somebody, okay. Okay. Ana Lisset Pérez Colindres, bienvenida. Hello. Dinora. Le hemos estado llamando por ahí. Y qué bueno verle. Sorry, que venía manejando, no podía. Okay, no problem. Okay, elige, Juan Pablo. Dinora, if she wants to participate. Okay, Dinora. You are the one, Dinora. Okay. Leslie is an ESOL teacher at Hackney College in London. On weekdays, she always gets up at about 7 o'clock. She has shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed. And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. At about 1:30, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruit in her office. She finishes work at 5 o'clock and picks up her daughter for her after school club. She usually has dinner at about 7 o'clock and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed about 11:30. Then she reads her book for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Okay, midnight. Good job, Dinora. Tengo que practicar los números. you are doing well. Okay. Bueno, dos participaciones más. Elígeme a alguien, por favor, Dinora.
De Nora, elija, por favor. Elija. Jonathan Cermeño. Okay. Let us see, Jonathan. Where are you, Jonathan? Okay. Leslie is an ESOL teacher at Hackney College in London. On weekdays, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter. After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed. Dressed. And then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30. And she starts work at 9 o'clock. Okay. I guess it is enough there. Okay, teeth, repeat. Brushes her teeth. Brushes her teeth. 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 Yeah, ponga la punta de su lengua entre los dientes superiores e inferiores y ahí produzca el sonido. Teeth. Teeth. Yeah, teeth. 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 Okay, gracias. Déjeme buscar a alguien. Veamos a quién. Alguien que participe. ¿A quién elegimos? Bueno, tenemos dos Elizabeth. Vamos a ver quién de las dos Elizabeth se atreve a leer el primer párrafo. Les doy opción. Elijan. Mi teacher. Okay, Elizabeth Sánchez. Leslie is an ESOL teacher at Hackney College in London. On birthday, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and she has breakfast with her husband and doctor. After breakfast, she brushes her teeth and jet dress and she takes her doctor to school. She goes to college by bicycle at 18 and she start work at 5 o'clock. Okay, thank you. Solo repitamos estas palabras. With husband. Husband. And daughter. And daughter. Bicycle. Bicycle. 8:30. 8:30. 8:30. Okay, yo quisiera que todos leyéramos, pero por cuestiones del tiempo que tenemos que hacer otras actividades, deben de comprender. Okay, based on this, this is a Leslie Day. Es referente a lo que hemos estado hablando de la rutina diaria, ¿no? Okay, lo voy a leer una vez más. Sé que es el nivel es básico. Voy a tratar de leerlo despacio. El objetivo es ayudarles, no de que se sientan que todo es complicado. Dice, Leslie is an ESOL teacher at Hackney College in London. On Wednesday, she always gets up at about 7 o'clock. She has a shower and then she has breakfast with her husband and daughter.
After breakfast, she brushes her teeth and gets dressed and then she takes her daughter to school. She goes to college by bicycle at 8:30 and she starts work at 9 o'clock. At about 1:30, she usually has lunch. She has a sandwich and some fruit in her office. She finishes work at 5 o'clock and picks up her daughter from her after school club. She usually has dinner at about 7 o'clock and then she has a cup of coffee. In the evening, she watches television or sometimes she listens to the radio. She likes listening to music. She usually goes to bed at about 11:30. Then she reads her book for about half an hour. She goes to sleep at midnight. Okay. Por ahí le va a quedar en el video, ahí lo pueden oír las veces que sea necesaria. Antes de pasar a la siguiente, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta referente a la lectura, es el momento. ¿Aló? Una observación. Okay. Teacher, una observación. Yo creo que donde tenemos un poquito de problemas es en la parte horaria, o sea. En los números. En los números, ajá. Ok. Bueno, yo lo siento así, para mí. Ok, let me try to do something. Okay. Bueno, ya vamos a focalizar esa parte. Sí. Gracias, don Germán. Okay, teacher. Okay, ¿quién? ¿Alguien más? Mi teacher. Okay, Juan. So for me, I don't have any question, but I think that I only have to practice the pronunciation of some words. Okay. Yes, only that. Thank okay, you. Thank you. Veamos qué nos dice Don Cruz Ángel. Don Cruz, cuéntenos. Sí, teacher, siento que tengo un poco de estrés en los números también. Okay, okay. Bueno. Ejemplo, dice at books, one, y un poco en el 30. No sé cómo puedo decir. Ok, tranquilos. Vamos a ayudarles en eso. Permítanme un segundo. Vamos a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio referente a eso para ayudarles. Pero el objetivo más que todo era presentarles un párrafo donde se vea en la forma de cómo se usan ya las palabras. Ok, let me get bigger this. Vamos a hacer más grandecito esto. Por aquí tengo este material. I'm going to play the audio and you are going to listen, just listen. Tratemos de oír, por favor. Can you hear? ¿Se puede oír? No se escucha. Ah, ok, sí. Permita. Ok, permita, vamos a hacer algo. ¿Me dicen si sí o no? Page 4, exercise 3A. Yes. Track 5. 0. 1. 2. Por aquí voy. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, let us start with this number. Comencemos con estos 20 primeros. Como usted puede ver, desde el número 13 hasta el 19 terminan en teen. Del 13 al 19 terminan en teen. Voy a poner el audio una vez más. Abra su micrófono y repita. Sin miedo, por favor. Page 4. Exercise 3A. Track 5. Zero. Zero. One. 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 Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. 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 Seven. 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 Eight. 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 Nine. 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 Ten. 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 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Okay. Hola. Una pregunta. ¿Sabes qué puedo decir? Por lo menos 7:15. O sea, 7:15. 7:15. Algo así tiene que ser. Sí, con la hora existen varios modelos. Y lástima, no hemos llegado a esa parte. Por ahí tengo algo para poderles decir, pero ajá, sí, pero puede decir 7:15. Or if you want, you can say 7:15. Pero si gusta, lo hace así más fácil, así como lo está diciendo. Ah, porque así como el ejemplo que tenía, 1:30, decía, ¿cómo le pude hacer? 1:30. Ah, ok. Sí, ahorita estamos hasta el 20, pero ya vemos más adelante. Ojo con lo siguiente, el sonido que ustedes oyeron es británico. Por lo tanto, los sonidos son como más cortos, ¿sí? La forma para diferenciar este número 3 es 3. 3 con Z. Ok, veamos a quién nos está levantando la mano. Ani Damali nos va a leer los números del 1 al 20. Va, ok, Ani. Vamos, Ani, usted puede. Abra micrófono. Sí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 o 20? Yo escuché 20, pero entré en duda porque a mi hermana le escucho 20. Sí, ok, por eso les vuelvo a explicar. El material que tengo, el sonido es británico. Entonces hay variaciones entre el británico y el americano, pero al final debemos de tener claro que se pueden usar los dos. Eso es como, por ejemplo, 70 o 70, we can say in that way. Sí, incluso el número 11 lo oyeron así tan corto. No pronuncian 11, no, 11 dicen ellos, pero el americano dice 11.
Pero los dos son válidos. Los dos son válidos, exacto. Pero si se quiere, nosotros tenemos más acercamiento a América que al Reino Unido, entonces hacemos más para el lado del norte que para otro lado, ¿no? Ah, ok. Sí, así es que ahí tranquila, 20, 20 o 20. Ok, hemos visto hasta el 20 ahí. Veamos quién más quiere leer los números. Sí, teacher. Ok. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, perfecto. ¿Uno más? Yo, teacher. Okay, Mauricio. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, y el 15 es 15. Repítalo. 15. Okay. Aquí 13. Perdón. El número 13. 13. 13. 13. 13. Bueno, ¿quién más? Es ahora. Mi teacher. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, funny. Okay, hagamos el ejercicio C. Solo van a escribir el número que oyen. Ya el 1 está, que es el 3. Veamos. Page 4, exercise 3C, track 7. 1, 3, 2, 8, 3, 18, 4, 12, 5, 1, 6, 0, 7, 20, 8, 4, 9, 15, 10, 11. Okay. Pregunto, ¿fue difícil o fue fácil para usted reconocer cada sonido? Fácil. Okay. Doña Irma. Un poquito, me costó algunos números. Tengo que familiarizarme un poco. Okay. Ana Lizeth Pérez, ¿qué nos cuenta? Sí, sí los entendí. Ahí okay. Solamente tenemos 13, 11,
Todo eso más que todo. Ok, doña Elizabeth Sánchez. Con algunos sí me costó identificar. Sí, Cruz Ángel. Sí, teacher. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ani. Sí, no me costó. Lo único que, digamos, como no los practicamos, sí los escuchaba, pero allá relacionado con el número en sí, me costó dos, digamos. Ok. Dos de diez. Ok, perfecto. Jonathan. Todo bien, sí se entendió. Ok, perfecto. Mauricio. Este, sí, a mí sí me costó un poco. Ajá, ok. Don Juan Pablo. Todo bien, teacher. Ok. Don Juan José. Más o menos, teacher, los últimos. O sea, del 1 al 10 en la mente, pero después me costó un poco. Ah, ok. Cindy, Dinora, yo creo que sí. Todo bien. Sí. Ok, ¿quién me faltó? Elmer, ahí está. Don Germán, Irma. Hola, hola. Hola. Ya me había preguntado. Ya le había preguntado, ¿cierto? Sí. Bueno, mejor me aseguré dos veces porque no quería, espero no haber dejado a nadie sin preguntarle, porque si no van a decir qué malo ese teacher, no me quiere. Así como dicen los estudiantes en las universidades, no, es que, no dicen. Y no es así. Bueno, permítanme que estamos buscando la continuación de los números. Pero se nos esconden. Permítame un segundito, por favor. No, I don't know where they are. Bueno, les voy a deber quizás los siguientes. Sí, vamos a avanzar entonces. Ahorita nos vamos a quedar con esos 20 que tenemos, aunque yo sé que necesitamos saber la pronunciación de los demás. Ya luego voy a compartirles algo donde van a poder aprender el resto y la forma de cómo hablar sobre las horas, ¿no? Ok, teníamos acá 7 o'clock, teníamos 8:30 and start at 9 o'clock, 1:30, 1:30 could be also. Bueno, más que todo acá es donde tenemos las medias horas, ¿sí? Ok, but let me do something else. Ok, what is the text about? Text one box. ¿Sobre qué cree usted que era el texto? Ticks one box. What about Leslie does every day or what Leslie likes doing in her free time? ¿Qué comprende de esas dos? Esto es para verificar la lectura comprensiva. What Leslie does every day. Ah, okay. Okay. What about number one?
in circle, true or false, Leslie gets up at 7 o'clock, true or false? Okay, pero don't answer it. Voy a hacer preguntas puntuales. Voy a preguntarle a Jonathan. Respóndamela uno, Jonathan. Leslie gets up at 7 o'clock, true or false? ¿Qué recuerda? True. It is true? Yes. Okay, Juan Jose, are you do you agree or not? ¿Está de acuerdo con lo que dice Jonathan, Juan José? Perdón, teacher, no vi nada. Perdón, es que estoy enfermo horriblemente. Ah, ok. Pero ahorita agarro el hilo, perdón. Ok, tranquilo. Take it easy. Okay. Hola, buenas noches, teacher. Perdón, solamente confirmarle mi asistencia. Voy conectándome. Le pedí permiso ayer. Ajá, ok. Your name is? Loser. Alexander Ramos. Ok, Alexander está presente, Alexander. Se incorpora, ok. Ok, if you want, you can make an screenshot. Si quieren, hacen un screenshot y como ya tienen el anterior, bueno, ustedes solo se van y hacen las respuestas, ¿no? Estaba preguntando por el número 2, decía, number 1, Leslie gets up at 7 o'clock. Ya alguien me dijo, that is true. Then I need somebody tell me if it's true or false. Que alguien me reafirme si realmente es falsa o verdadera, de acuerdo a la lectura. It's true. Ah, okay, it's true. Okay. Thank you. Number 2, she has a shower in the morning. It's true. True. Ajá. Para los que tal vez no tienen una idea, true es verdadero y el otro es falso. Number 3, she goes to college by bus. False. False. What is the right answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? She goes to college by bicycle. Ella va al college en bicicleta. No, ella no va en bus. Okay, number 4, she picks up her daughter after work. False. True. True or false? Yes, true. Tell me, you need to be sure about. True. True. Okay, number 5, she likes listening to music on the radio. True. True. And number 6, she goes to bed at 11 o'clock. False. Okay, what is the right answer? ¿Cuál será la correcta? 11. She goes at midnight. She goes to bed at midnight. Ok, entonces quiere decir que no se va a las 11. Bueno. Ahora vienen las preguntas para ustedes. Answer this question about you. Ok, the first one. What time do you get up? Ahorita no me responda. What time do you get up? Eso significa a qué hora usted se levanta. Number 2, do you usually have a shower in the morning? ¿Qué significa la 2 en español? Es como, no sé si es así, si usualmente nos bañamos por la mañana o tomamos un baño por la mañana, pienso yo. Ok, podría ser así. ¿O sería usualmente te duchas en la mañana? Podría ser también. Bueno, ahí responden.
luego me van a compartir. Okay, number three, how do you go to work or college? How do you go to work or college? ¿Comprenden eso? Yes. Yes, teacher. In Spanish? Ayudémosle a los que no... no, de, no, yo creo que es de que... De qué forma vamos al trabajo, si en avión o... de carro o algo así. Ah, ¿a qué hora vamos a trabajar o al colegio? En no, helicóptero. En helicóptero, helicóptero. Ok, esa es la número tres. ¿Cómo usted va a su trabajo o a la universidad? Le está preguntando si va en bus, si va en bicicleta, en motorcycle, en, well, different. Or maybe in taxi, I don't know. Ok, and the number four, what time do you start work or college? What time, a qué horas usted comienza su trabajo o su universidad? Aún y cuando que college es como una escuela técnica, así como el IDCA y algo así, es el college. Hay mucha diferencia para mencionar eso, porque el college en Estados Unidos es, uno hace una carrera técnica de 3-4 años y después puede seguir la universidad para culminarla. Ok, number five, where do you usually have lunch? ¿Significa? Creo que significa, what time do you start, where do you usually have a lunch? A que, no sé, where, dónde. Sí, sí, where do you usually have lunch? ¿Dónde normalmente, dónde, lunch, almuerzo? ¿Dónde tomas tu almuerzo? ¿Dónde usualmente almorzamos? Sí. In my desk. In your desk? Okay. In the cafeteria. In the cafeteria. Okay, different answer. In the restaurant. Ah, in the restaurant. Okay, perfect. Okay, let us repeat this question. Yo necesito que aumenten de vocabulario, porque eso es lo que me han estado pidiendo, ¿no? Entonces vamos a repetir estas preguntas y luego las van a hacer con alguien. Okay, repeat number one. What time do you get up? What time do you get up? What time do you get up? You get up. Okay, solo estoy oyendo a dos, tres. ¿Los demás? What time do you get up? Bueno, ya al final uno dice... Okay, number two. Do you usually have a shower in the morning? Do you usually have a shower in the morning? Okay, otra vez. Muy despacio. Do you usually have a shower in the morning? Do you usually have a shower in the morning? Okay, number three. How do you go to work or college? How do you work? Number four, what time do you start work or college? What time do you start work or college? Okay, number five, where do you usually have lunch? Where do you usually have lunch? Okay, hagan un screenshot y luego pregunto, ¿alguien no entiende el significado de una de estas preguntas? Que me lo diga ya. Teacher, yo tengo una duda de qué significa la pregunta 4.
¿A qué hora inicia su trabajo o su estudio? Ok, ok, gracias. Don Cruz Ángel. Sería la 3. Number 3. How do you go to work or college? Uh-huh. ¿Y cómo va el trabajo o a la universidad? Bus. Ah, entonces la respuesta sería I go by bus, I go by taxi. Yeah. Okay. Yes. Okay, hagamos un ejercicio entonces con alguien más. Pero si no hay alguna pregunta, doña Irma, me decía. ¿Alguna cuestión? No, teacher. Todo claro. Yes. Ok. Bueno, ¿quién tendrá preguntas? Silvia, Ani, Juan José, Mauricio. Ok, hagan un screenshot de las preguntas y yo les digo quién pregunta a quién. Y hoy sí vamos a dar respuestas. Bueno, como dicen que no hay preguntas, solo hay respuestas. Ok. Ok, Cindy. Yes, teacher. Give me a number from 1 to 15. 15. Excuse me? Give me a number from 1 to 16. La 1 y la... El otro número no sé. Okay. Que me dé un número okay. Comprendido entre el 1 y el 16. 11, ok. I'm sorry, don Juan José. You are number 11. Ah, pero Juan José está enfermo. Sí. He said that. Bueno, creo que vamos a hacer otra dinámica más distinta porque así nos va a costar mucho. Bueno, vamos a ver. Don Cruz. Sí. You are going to ask the first question. Usted va a hacer la pregunta número uno. Elija a su compañero que quiera que le responda la pregunta uno. ¿La pronuncia así como está? Sí, pero elija a quién le va a responder. Ok. Mauricio Alfredo. Mauricio Alfredo. Él me va a hacer la pregunta y yo le voy a contestar. Yes. Bye. Okay, what time do you get up? Okay. Continúo con la pregunta.
Sí, haga la número dos. Do you usually have a shower in the morning? Yes. Okay, number three. Ojo con esa pregunta y ojo con la respuesta. Se lo voy a mostrar. Esto ya lo vimos. ¿Cómo yo respondo a una pregunta de este tipo? Yes, I do. Yes, I do or no, I don't. ¿Sí? Yeah. Ah, okay. Okay, thank you, Cruz Ángel. Don Mauricio, elija a su víctima y le hace la pregunta uno. O la pregunta que quiera. Alexandra Vladimir. Solo le dice el número de la pregunta y la lee. Vamos, Mauricio. Pregunta. Bueno. Pero fíjese que no tengo la captura de las preguntas. Ajá. Lo veo en el móvil. Sí. Ok, vamos a presentárselas una vez más. Hacen un screenshot, por favor, los que no la tienen. I guess, how what time do you get up? Do you usually have shower in the morning? How do you go to work or college? What time do you usually start work or college? Where do you usually have lunch? Bueno, en lo que la leía hicieron su screenshot. Veamos cuántos tengo, 16, ok, I'm going to create a breakout room, pero tengo 16 porque creo que Juan Pablo tiene dos dispositivos, ¿es así? Juan Pablo. Yes, teacher, yes. I am in the computer and in my cell phone too. Veamos. Juan Pablo. Ok, aquí está. Le voy a dejar los dos dispositivos en el mismo grupo para que ahí le funcione. Thank you. Ahí está. Ok, what you are going to do? ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a hacer las preguntas. Cuando uno termine de hacer las cinco preguntas, le hace las mismas a su otro compañero para ver la forma de respuesta. Ok, here we go. Ahí les va la invitación.
Hola, don Mauricio, ¿qué le pasó? Ese tengo problemas, dice que no me unió al grupo. Se me salió del todo. ¿Y estaba en qué grupo, se acuerda? No, fíjese que no se le puse aceptar. Bueno, el grupo que decía, se le puse aceptar. Okay. Y ahí se salió del todo. Ok, permítame, déjeme ver a dónde lo envío. Ahorita. Ah, lo voy a enviar a... Ok, alumno lo vamos a enviar ahí. Ahí trabaja con Annie y con Jonathan. Va a salir. Ahí está la invitación.
Okay. ¿Cómo les pareció la práctica? Teacher. La Dinona. Ah, ¿cómo perdón, se Irma? Dice, sí, ¿cómo se dice el comedor en la oficina? Perdón. Comedor, pero en la oficina. ¿Cómo donde dice I have a lunch? I have a lunch in the office, pero el comedor. Ahí me la puso así como difícil en el sentido que en la misma oficina existe la parte del comedor, o cómo no le comprendo. Sí, o sea, no tenemos una cafetería, ¿verdad? Sino que hemos utilizado un área para comer. Ah, ok. Entonces no sabía cómo responderle. Yo le dije comedor. Pero como no es en una casa, ¿verdad? No sé si es igual la respuesta. Yo pensaba que era dining room. Sí, pero en este caso sería como el lunch area, el área del almuerzo, quizá porque como está en una oficina. Si fuese en una, como ella misma lo dice, si fuese en una casa, ya sabemos que es dining room. ¿Cómo sí. sería en la oficina? En el lunch area. Ah, ok. Lunch area. Thank you. Ok. Ok. ¿Alguien más tuvo algún inconveniente al momento de hacer la respuesta? Pero también se podría usar... I have lunch at work. ¿O tendría que ser en el área de comida? No necesariamente, porque en este caso, por ejemplo, ella me explica y me dice que tienen como un espacio donde, pero dentro uh-huh. de la oficina. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Pero si usted, por ejemplo... toma su almuerzo, que hay un arbolito y usted se sale y almuerza ahí debajo de ese árbol, ahí aplica lo que usted dice. En diferentes áreas dentro del lugar de trabajo, ¿no? Ah, ok. Uh-huh. Ok. ¿Somebody else? ¿Alguien más? Ahora, todo esto nos va ayudando a aumentar el vocabulario. Era precisamente por eso que decía hacerlo de esta manera. Ahora vamos a hacer como un recordatorio de algunas cosas que ya mencionamos el día de ayer. Ok, vamos a ver una parte nada más porque es bastante largo. Okay, dice my daily life. I wake up at, you can put the time. Usted puede poner el tiempo a la hora que usted se despierta. I wake up and you can add the time. Aquí puedo tener diferentes opciones, como estamos hablando de horas, si queremos manejar los números. Ahí tenemos, por ejemplo, 6:45 a.m., 5 o'clock, 5:30. Aquí, en este caso, se está mencionando primero, dice media hora después de las 5. Por eso, esa es otra manera de cómo decirlo, 5:30. Se menciona primero esto. Y como este es la mitad, por eso es half. Media hora después de las 5. O a quarter to
6. Es otra forma de decirlo también. Okay, let me see what else we have here. Y usted también puede decir, I always wake up at. Yo siempre me levanto, me despierto a y menciona la hora. I always wake up at. Repita, I always wake up at. I always wake up at. Ok, recuerde que después de eso usted va a poner la hora en la que usted se despierta. Ok, vea lo que sigue. Y dice, then I get up and stretch. ¿Qué significa eso? Ahí hemos agregado una palabra más. ¿Sí? Ah, aquí estoy ya usando la palabra que les dije ayer. Then. Después. Enseguida. I get up and stretch. ¿Qué significa stretch? Como estresado. I don't understand. Okay. Stretch is this. I don't know if you can see the camera. Estirarse, algo así. Ah, okay. Ahí está. Excelente. Y ojo, ya que menciona eso, nosotros, bueno, son pocos quizás las personas que suelen hacer eso. Y a veces por eso es que nosotros no nos sentimos bien todo el día. Y la comparación. Teacher, ahora entiendo por qué en las tiendas de ropa dicen pantalón stretch. Ah, ok. Porque se ajusta, se estira. Y eso es algo que nosotros debemos hacerlo en la mañana. Y si no, observemos la lección que nos da el gatito. Al nomás que se levanta, ¿qué hace? Estirarse. Observen si tienen gatitos, si tienen kitties in your house, take a look. Nos están diciendo qué debemos de hacer. Por eso me duele la espalda todo el día, por no estirarme. Ahí está. Los gatos pasan solo dormidos. Pero cuando ellos se levantan, hay que observarlos. Se, ¿qué hacen? Se estiran y se vuelven a echar de menos. Ok. What about this picture? What is happening there? ¿Qué está pasando aquí en esta foto? She is taking a shower. She's taking a shower. Yes. Y mire como dice, I usually take a shower at 6:15. I usually take a shower at 6:15. Okay, traten de leerla, por favor. I usually take a shower at 6:15 a.m. Ah, entonces si va a mencionar quarter, podría decir a quarter after six. A quarter after six. Okay. Veamos otra. What is happening there? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Tell me. She is getting a dress. Y en el caso, si hablase de usted, ¿cómo diría la expresión? I get dressed. ¿Y si usamos un adverbio de frecuencia? I... Usually iba a decir, pero ahí dice normally. you can use usually. Sí, pero es que precisamente por eso les estoy mostrando diferentes materiales para que aumentemos el vocabulario, que es lo que ustedes me dijeron que necesitaba. I sometimes también se podría, ¿verdad? Sí, I often. Okay. I hardly ever, I never, whatever.
Okay, ahí dice, I normally get dressed at 6:30 a.m. Yo normalmente me visto a las 6:30 a.m. Ah, okay. Bueno, cada quien hace lo suyo. I brush my teeth and my hair at 6:45 a.m. ¿Qué es lo que pasa con ella? Que ella se cepilla y se peina su cabello a las 6:45 a.m. Ok. Ahora traten de leer la oración. I brush my teeth and my hair at 6:45. Ustedes le cambian la hora. I brush my teeth and my hair at. Ojo que esta palabra está en plural, teeth. Teacher. Hello. I have a question. Okay. Tell me. La oí en español. Ok. Allí dice cepillar los dientes y su cabello. Sí. Brush. O sea, que esa palabra cepillar no hay otra que se pueda usar, digamos, para el cabello. Puede decir comb my hair. Pero comb. Ojo, que comb es peinarse. Como peine. No es sí. Y brush. Acuérdese que en algunos casos las ladies usan unos cepillos especiales para cuidarse su cabello, ¿no? Ajá. En cambio nosotros solo la gel. La mano usamos el cepillo. Ok. Thank you. Ok, you're welcome, sir. Okay, after that, ojo, necesito que aprendan esta expresión. After that, después de eso, I go to the kitchen. ¿Qué es lo que hace después de eso? Hello. Go to the kitchen. Ah, okay, repitan eso. After that. After that. After that. After that. Solo tres me repiten y el resto after no. After that, I go to the kitchen. After that. After that. After that, I go to the kitchen. After that, I go to the kitchen. Ok, aunque sea traer la taza de café, pero van al kitchen. En cambio, las ladies, they had to go to cook. Ellas tienen que ir a cocinar. Pero nosotros también podemos hacerlo. Okay, take a look at this. What happened there? ¿Qué está pasando ahí en esa imagen? En la anterior, ¿qué pasa ahí? Cocinando. Prepara el desayuno. Okay. And I prepare breakfast. And I prepare breakfast. I prepare breakfast. Okay. Let me see the time that I have now. Okay, ahí viene otro adverbio. I often eat. Esa palabra, ojo, la puede oír de often o often. Y son válidas. I often eat. Often. Sí. I often eat. Y usted menciona qué es lo que usted come. What is the name of this? Eggs. Eggs. Okay, eggs. Huevos. Eggs, no huevos. Eggs. What about this? How do you say this? Bread. Bread.
What about this one? Bacon. Crispy bacon. Crispy bacon. Yeah. Crispy bacon. Repeat, teacher. Crispy bacon. Crispy bacon. Crispy bacon. Yes. Uh-huh. What about this one? A salad. Sausages. What about this one? Generalmente cuando por cantidad. Sí, porque generalmente nosotros acá en el país se usa un vaso, ¿no? Pero siempre se usa la misma expresión, cup of coffee. Una taza de café. Porque, porque sí. Yo en español generalmente digo, me estoy tomando un café. Café, cierto. Sí, sí. Entonces, pero en inglés sería sí. Cup of coffee. Porque no puedo decir me estoy tomando un café, ¿verdad? I'm drinking coffee. I'm drinking coffee. Or coffee and milk, you can say. Okay. Depende de las circunstancias, pero siempre es entendible, ¿no? Okay. What about this one? This sweet tea. Okay. Sweet tea. Chocolate. What about this one? Orange juice. Well, ahí tengo mucho, pero bueno, por el tiempo vamos a detenernos ahí. And well, we have some minutes. Tenemos algunos minutos. I guess that right now you are able to share with us your daily routine. Con el vocabulario que hemos visto, ahora sí a la persona que yo elija será capaz de mencionarme su rutina diaria. Así es que no se me vayan, por favor. Bueno, no vamos a usar la ruleta rusa para buscar a quién, no. Porque perdemos tiempo. Don Germán, un número. Del 1 al 16. El número 11. ¿7? 11. 11. Ah, ok, 11. Don Jonathan Cermeño, it's your turn. Okay, comparta con nosotros su rutina. Veamos aplicando el vocabulario que hemos visto. Okay. Permítame. Okay. Iniciando desde que me levanto. Desde donde usted guste. Lo que quiero es ver el uso del vocabulario que hemos aprendido.
Okay, I going to my work in motorcycle. I'm start work 8 o'clock. I have lunch in my company or my car. That's all. ¿Pasó? Sí. Yeah. Ok. Es lo que se me viene a la mente hoy. Ok, ok, no problem. What about, at what time do you return to your house? You can say, I go back to my house at, y me regreso a mi casa a las 6 de la tarde. Okay. Okay, thank you. Okay, elija otra compañero, por favor. Cruz Ángel. Bueno, ahí está. I'm sorry, Cruz. But what time did you can Yes, I do. Five. Do you try somewhere in the morning? Always close. Four. How do you go to college? That's it? No. Ok, vean, en una forma corta para hacer su rutina, ustedes pueden usar algo así, miren, la imagen que yo tengo aquí, ¿ve? Lo más básico, lo más simple para que no se compliquen. Si uno quiere comenzar de wake up, usted dice, I get up at, habla de usted, I have breakfast at 7 o'clock, I have to go to work, I watch TV, diferentes cositas así, pero quiero que comencemos a usar precisamente todo ese vocabulario que yo compartí con ustedes para poder hacer su rutina. Desde que vimos que yo me despierto a tales horas, que me levanto, que tomo una ducha, que me sentío, que hago mi desayuno, etcétera, etcétera. Elija a alguien más, Don Cruz. Hey. Don Germán de Jesús. Ok, Don Germán. Ok. I work. I go at work in my car. In my car. Quiero ver qué es. Me perdí. I go to work in my car. I work at 8 o'clock, and then drive the pickup of company. Y go on cliente, ¿cómo se dice en inglés? Disculpe. At client. At make maintenance at forklift. And then
4 o'clock p.m. Go at the work. I finish my time the work. I finish at four o'clock. And then make report. At 5 o'clock, go at my home. Okay, I go back home. Okay, thank you very much. Okay, I'm going to check up the attendance. Vamos a revisar la asistencia. Alexander Vladimir. Present teacher. Okay, ahí está Alexander. Ana Elizabeth. Present teacher. Ana Lizeth Pérez. Present teacher. Okay, Ana María Martínez. Annie. Present teacher. Okay, Brian Ernesto. Cindy. Present. Okay, Cruz Ángel. Present. Dinora. Dinora. Present. Okay, Elmer Joao. Present. Fatima El Carmen. Herman de Jesús. Present. Irma Guadalupe. Present. Jonathan Ernesto. Present. Juan José. Present, teacher. Juan Pablo. Mario Roberto. Mauricio Alfredo. Present, teacher. Raúl Alfredo. Silvia. Present, teacher. Fátima El Carmen. Cristian Denis. Anderson. Y Melissa Elizabeth. Bueno. Espero les haya sido de provecho la sesión de hoy. Hemos tratado de hacer algunas variaciones para poder ayudarles a aumentar su vocabulario. Espero les haya gustado. Yes. Tratamos de hacer de varios tipos de actividades para poder ayudarles. Así es que ojalá que no haya sido aburrido para algunos. No, teacher, thank you. Okay, thank you. Okay. Okay, de acuerdo a mi número de lista, tenemos que la clase de hoy es la número 9. Ok, le voy a pedir a Dinora si puede quedarse un momentito al final. Ok. Para el one by one. Ok, the rest, goodbye, thank you, good night, take care, and I hope to see you tomorrow. Bye bye. Thank you. Goodbye. Goodbye. Good night. Ok, good night. See you later. See you soon. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow. Teacher, en mi caso, no sé, pero siento que tal vez tengo un poco de deficiencia en los números. Okay. Y quiero ver. Quizás. Sí, quizás eso, pero no sé. ¿Usted tiene alguna sugerencia por lo que usted ha visto? Ok, vea. Mi método para los números es así. Ok. No sé si logra ver mi pantalla. Sí. ¿Sí o no? No. Ah, sí, cómo no.
permítame, solo voy a hacer un cambio de teclado que siempre tengo que enviarlo. Aquí no me va a dejar hacer lo que quiero hacer. Bueno, lo vamos a hacer de esta forma. Para aprenderse los números, la forma más fácil que yo encontré es precisamente a través de la addition, o sea, de la suma. Ok. Bueno, en este caso quizá lo vamos a hacer así a capela, como dijo aquel. Veamos cómo nos salen los números como niño de primer grado. Vamos a hacerlo de esta forma. Solo es para explicarle como un método diferente de cómo se puede aprender. Ok. Bueno, tenemos ahí así, tan recto como está. Me va a hacer la suma mencionándome o diciéndome la pronunciación de cada número. Ahora, aquí, este símbolo en inglés se llama así. Plus. Plus. Sí, entonces para decir usted 5 plus 2 is 7. Ok, comience. Ah, ok. 5 plus 2 is 7. Ok, ahí está. Ahorita no vamos a llevar nada, sino vamos a hacerlo. Ok, continue. 4 plus 3 is 7. Ah, ok. No. Sí. Sí, sí, claro. Ok, hasta ahí tengo, si estoy evaluando, tengo 5. ¿De dónde saco el otro 5? Ahora voy a leer las cantidades. Voy a leer 45 más 32 es igual a tanto. ¿Cómo digo entonces cada cantidad? 45 plus 32 is 67. It is? No, 60. Acuérdese que 60 sería 60. 77. Ah, ok, 77. Ah, ok. Entonces, ¿se da cuenta cómo a través de la suma se nos es más fácil? Sí, poder ir, es más. Ajá. Poder ir practicando. O sea, para mí no funciona el que yo me ponga a enseñarles así como de 1, 2, 3, 4. Bueno, en las escuelas acá generalmente les enseñan así. A veces hasta con canciones, hasta el abecedario, pero si yo le pongo y le digo a un niño, ok, spell this word, no me la deletrea. Sí. Entonces yo por eso tengo otra forma de cómo hacerlo. Sí, sí, es, ajá, cabal, se siente más, no sé, como más, quizás más entretenido y se le pone como más atención. Sí, porque lo estamos haciendo en un ejercicio práctico. Sí. Entonces aquí, vea lo que hacemos. Vea lo que hacemos ahora. Borro esa línea. Y mi línea va a estar aquí. Ah, ok. Ahora hagamos el mismo ejercicio. Mm. Lo que ya hizo usted. Vuelva otra vez. 5 plus 2 plus 7. No, ok. Vamos a hacer esto. No. Vamos a hacer esto.
En inglés lo hacemos así. 5 plus 2 is 7. 7 plus 7 is, aquí puedo decir is o puedo decir gives, que significa da. Pero como en español nosotros decimos 5 y 2 es tanto, entonces también es válido. Pero lo que quiero es lo siguiente. Vamos a llegar a un punto aquí que vamos a tener que decir así, miren. Esto sí lo voy a poner con este para que nos salga más fácil. I write, yo escribo, y ponemos la, bueno, aquí voy a poner una línea. Y luego voy a hacer otra aquí. I'm sorry. Voy a hacer otra acá. Y voy a decir and take. Y voy a hacer otra línea. ¿Por qué? Le explico por qué. Vea. 5 plus 2. 5 plus 2. Is 7. 7 plus 7 is. Ok. Díganme. 14. Es? 14. Ah, ok. Entonces, aquí sí ya llevo. Entonces voy a decir, I write, yo escribo. ¿Cuánto escribo? One. ¿Escribo one o four? Four. Ah, ok. I write four. Y ahora digo, and take. And take one. Ah, and take one. Ok. Ojo con lo que acabamos de hacer. Ahora, como ya llevo uno, yo digo 1 plus 4. One plus four, five. Ok, ahora digo 5 plus 3. 8. Ok. 5 plus 3 is 8. 8 plus 7 is 15. Ok, entonces ahora, como ya no tenemos nada más, entonces ahora sí escribimos 15. Lo que nos ha dado. Hasta ahí tenemos el 5. Ahora nos completa. Ahí nos salió algo más complejo. Ahora mencionamos los nombres. Dice. Sería 5 plus. No, no, two? No. Ahora vamos a leer las cantidades ya. Ah. la última cantidad. Sí, ahorita vamos a leerlas todas para llegar al total. Ah, ya. Dice. 45 plus 30. Plus. Yeah. Okay. 45 plus. Sí. 32 plus. Plus 77 plus. No, no, hay, aquí, ya, no. Aquí ya no es plus. Vaya, le voy a mostrar. Tendría que decir 45 plus 32 plus 77 is equal to. Is equal to. Sí. Is okay. Equal to 145. 154. Ay, 4. Sí, porque este es 4. Sí, sí que me estoy perdiendo. Bueno, ya le mostré. Sí, pero sí está entretenido. Sí, esa es una forma muy, muy importante de cómo aprenderse los números. Así es que le invito, lástima que a veces no, en la clase no puedo mucho porque como ya están los temas dados. Sí, cabrón. Pero voy siempre como mezclando algunas otras estrategias para que puedan entenderme. Así es que le invito a que haga algún ejercicio de ese tipo. Sí, teacher, me agradezco. Ah, ok, perfecto. Y espero
pues llenar las expectativas de todos ustedes y que les sirva de mucho, ¿verdad? Sí, teacher, muchas gracias por los tips y a practicar. Ok, thank you. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, teacher, todo bien. Ah, ok, excelente, le agradezco por el tiempo. And I hope to see you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Take care. Okay, good night. Good night.